Este mundo no es para alguien tan bello como tú. Espero que no, pero si escuchan un ruido medio extraño es porque estamos como a 1,000,000 de grados aquí en Nueva Asgard y es imposible grabar sin el ventilador encendido. Estoy caliente. Así que empezando por noticias defendercienses, en un video anterior les dije que la página oficial de Marvel incluyó todos los acontecimientos de las series de Daredevil más los de No Way Home en la cronología de Matt Murdock, dando a entender que ambas versiones son exactamente la misma, o sea que su serie sí es canon en la dimensión principal del UCM, pero ¿qué creen? Oh, shit. Ahora han dicho que siempre no, ya que retiraron todo lo sucedido en No Way Home y solamente dejaron lo visto en la serie de los Defenders, seguramente porque un alto mando de Marvel les metió una regañiza, pero si lo quitaron no creo que se deba a que quieren evitar spoilers de que sí es el mismo, sino más bien para no desinformar a la gente de que son variantes diferentes, y esto es seguramente porque Kevin Feige quiere quedarse con lo bueno de estas series pero quitar lo malo, y eso es exactamente a lo que se refieren los insiders con reinicio suave, o sea que estos personajes han vivido cosas similares pero no iguales. Ejemplo, tal vez en el UCM Daredevil y Punisher aún no se han conocido, tal vez Elektra sigue viva, tal vez Kingpin jamás ha puesto un pie en prisión, y tal vez muchos de estos personajes se desvanecieron con el chasquido del Tunas, así que el proyecto más cercano que nos podría responder a esta duda eterna es Echo, y digo podría porque se decía lo mismo de Hawkeye, y más bien terminó dejando más dudas que respuestas. No lo sé y no lo sé. Al director James Gunn le preguntaron por Twitter si son ciertos los rumores de que Guardianes 3 era la última película de estos brutos, a lo cual respondió que sin problema podría haber Guardianes de la Galaxia 4, y que incluso él aceptaría dirigirla, pero eso sí, dijo que Guardianes 3 era la última donde veremos a este equipo como tal, lo cual recontraconfirma sus declaraciones de que la mayoría de ellos morirán en acción, por lo que empezando por los miembros que seguramente sobrevivirán tenemos a Star-Lord, Groot, Nebula y Mantis, pero en cuanto a Rocket, el mismo James Bond dijo que es su personaje favorito, y le gustaría que este muriera en una de sus películas y no en las de alguien más, o sea que como ejemplo hubiera preferido que este muriera en Guardianes 2, antes de tener que hacerlo en Infinity War o Endgame. ¡No, Groot! Morirá. Pero aún hay una remota posibilidad de que este no muera, sino más bien se retire del equipo, y esto debido a que según rumores Layla será introducida en esta película, Nutria la cual es su interés amoroso en los cómics, con quien puede decidir vivir el resto de su vida en su planeta natal Half-World, pero en cuanto a Drax todo indica que él sí las dará enteras, primero porque el actor ya está hasta la moda de tener que maquillarse durante horas para grabar sus escenas, y segundo porque si nos basamos en los cómics, en esta película se revelará que su hija no murió a manos de Thanos, sino sobrevivió a su devastador ataque, la cual fue rescatada por un grupo de Eternos y vivió en Titán durante mucho tiempo, Bruta la cual se convirtió en una guerrera temible conocida como Moondragon, y una vez que estos se reencuentren seguramente veremos una escena sumamente emotiva donde Drax se sacrificará para salvarle la vida del villano principal, tomando así ella el lugar de Drax en este equipo. ¡No lloren por mí! ¡Ya estoy muerto! Luego en cuanto a la variante de Gamora tampoco morirá, pero no se unirá a los guardianes sino se enamorará de Adam Warlock exactamente igual que en los cómics y se aliará con él, Bruto el cual en un principio será un villano que quiere venganza en contra de los guardianes por lo que le hicieron a su especie los soberanos, pero más adelante se dará cuenta de que ellos no son los enemigos y se harán aliados pero no equipo, y por último tenemos una gran incorporación que será Nova, de quien ya se confirmó que por fin están desarrollando su proyecto individual. Ya era hora. Y ojo, múltiples insiders aseguran que no solo se centrarán en la versión de Richard Rider sino también en la de Sam Alexander, donde Richard se encargará de las amenazas cósmicas en el espacio, mientras que Sam de las terrestres uniéndose a los Young Avengers, Bruto el cual a diferencia de Richard que obtuvo sus poderes cuando Roman Day se los transfirió instantes antes de morir, este los obtuvo tras encontrar el casco de un miembro de los Nova Corps. ¡Qué sensacional producto! El actor de doblaje que hace la voz de Loki en alemán, confirmó que actualmente está trabajando en un proyecto de Marvel Studios pero por obvias razones no especificó cuál, así que si sacamos los porros la primera opción es Doctor Strange 2, ya que según medios con gran credibilidad aseguran que lo veremos tanto a él como a Sylvie y como a Mobius en esta película, y a pesar de que ya falta menos de un mes para el estreno no sería descabellado que sigan trabajando en el doblaje, luego la siguiente opción sería el tráiler de Thor Love and Thunder, y como según esta película involucrará viajes en el tiempo, que ya hablaré más a detalle sobre ello en otro video, podríamos ver ya sea un Loki del pasado, a uno del futuro, o incluso el de la TVA explicándole a su hermano lo peligroso que es alterar el tiempo, incluso a través de la piscina de los dioses del siempre que usa Gore el carnicero de dioses. ¡Y viajó en el tiempo! Luego otra opción sería prestar su voz para la segunda temporada de What If, donde ya está confirmado que tendrá capítulos centrados en la fase 4 del UCM, fase a la cual pertenece la serie de este inútil, donde podríamos ver qué hubiera pasado si Sylvie no matara al que permanece, y por último y menos probable sería para la segunda temporada de Loki, y digo poco probable porque ¿cómo concha van a doblar la voz de un proyecto que todavía ni empieza su rodaje? Dime algo que no sepa, tonto. Y ahora sí, la noticia estelar. Se han revelado varios detalles interesantes sobre el multiverso de locura. El primero es que esta tendrá una duración de 2 horas con 6 minutos, o sea mucho más corta de lo que se rumoreaba hace unos días, por lo cual muchos tienen miedo de que Marvel haya recortado cameos interesantes
interesantes debido a que se dieron cuenta que estaban saturando la película, o sea que se dejaron llevar por el éxito del Spider-Verse, pero de momento todo indica que la trama girará en torno a los Illuminati, por lo que no podrían eliminar a unos personajes tan importantes, solo que en cuanto a la batalla final ya es otra cosa, ya que múltiples insiders siguen asegurando que no veremos ni a Wolverine, ni a Ghost Rider, ni al Capitán América de John Krasinski, y de hecho algunos se la juegan y dicen que ni siquiera veremos al Iron Man de Tom Cruise, pero aún así mantengamos la esperanza. ¡Jesucristo, te quiero, mi niño! Luego el guionista mencionó que veremos a Wanda en su versión final, o sea la más poderosa y aterradora Bruja Escarlata, nombre el cual recibió en los cómics por unos aldeanos, después de esta haber destruido su hogar por accidente y perseguirla para quemarla en la hoguera, solo que en el UCM le dieron mucho más significado a este nombre, marcándolo como una leyenda que está destinada a destruir todo a su paso, y en cuanto a los poderes que tiene en los cómics pero que aún no hemos visto en el UCM, primero tenemos la clarividencia, o sea tener visiones sobre futuros posibles, también hacerse totalmente invisible, también controlar los elementos, o sea tierra, fuego, agua y aire, también comunicarse telepáticamente con los muertos cual si estuviera jugando la Ouija, también abrir portales a otras ubicaciones muy similares a como lo hace Strange, también replicarse a sí misma cual si se estuviera clonando, también entrar a la mente de cualquier ser vivo para ver a través de sus ojos, o sea que puede ver no por sin arriesgarse a ser descubierta, ¡qué trucazo, ¿no?!, también manipular almas ya sea para invocarlas, resucitarlas en otros cuerpos o exorcizarlas, y también puede teletransportarse incluso entre dimensiones entre muchos poderes más, aunque tal vez en el UCM los limiten un poco para no hacerla invencible, y para que tampoco se parezcan demasiado a los de otros personajes así como hicieron con Mrs. Marvel y Mr. Fantástico. ¡Lindos trucos! ¡Igual que el tuyo! Y por último, lanzaron nueva mercancía oficial que así como tendremos diferentes variantes de Strange, confirma que también tendremos al menos dos de Wong, o sea el nuestro y Defender Wong, que por el nombre todo indica que era compañero de Defender Strange, antes de este ser asesinado por esta criatura en su afán de proteger a América Chávez, razón por la cual seguramente Defender Wong sintió la responsabilidad de proteger a la mocosa y al multiverso, y por ello se alió con nuestro Strange. Ok, amigo, te sacaré de aquí. Sí, digo se alió con nuestro Strange, seguramente porque la belleza lo tiene poseído y lo está obligando a pelear contra sus propios amigos, y sé que muchos podrán decir que Wanda no es una villana, sino más bien están peleando juntos porque se están enfrentando a un demonio o algo por el estilo, pero como detrás de ellos están estas bestias cual si las estuvieran protegiendo, no parecen muy amigables como para tener que ser defendidos por Wanda, por lo que todo indica que la belleza los invocó para proteger al templo del Darkhold de cualquiera que quiera evitar la llegada de Shawn, porque sí, tras haberse revelado que a un lado de Wanda hay otra bestia idéntica, o sea que son dos, debilita la teoría de que es Shawn el creador del Darkhold a pesar de ser físicamente muy parecidos, ya que en los cómics este demonio no tiene la habilidad de replicarse a sí mismo, por lo que bien podrían ser unas bestias cualquiera invocadas por el amor de mi vida, pero eso no quiere decir que no haya alguien más peligroso detrás de todo esto, que es quien provocó que Wanda se pasara al lado oscuro. De verdad, esa mujer es cruel. Sí. Te acostumbras. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Como para este punto a uno regreso del viaje que les comenté, espero de todo corazón que algunas noticias no estén desactualizadas. Capaz que ya salió un nuevo trailer mostrando las verdaderas intenciones de la variante Defender Wong, y yo apenas haciendo teorías con simple mercancía oficial, pero ya estoy a muy pocos días de regresar. ¡Te extraño! ¡Sandy te extraña! ¡Hasta Calamardo te extraña! Soy feliz. Y en cuanto a tus 10 segundos tenemos a Carlos Forero que dice: les presento Trivia Party, un juego de mesa y trivia para que juegues con tus amigos y familia en multijugador local. Se acaba de lanzar en Steam, así que no sé si tú desarrollaste este juego, pero por lo menos por lo que estoy viendo en el trailer se ve muy interesante, por lo que si lo juegan con el link que les dejo en la descripción podríamos echarnos unas partidas. Y saludos para Risas JC, Edwin Alfredo, Roy Harper, Iron Metal, Luis Yárez, Pablo Matute, María que dice: Wensalion Capitán América interpretado por John Krasinski. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Yo soy Buzz Lightyear. Y Alex Cortés que dice: no es la araña ni Electro, es Killer con nuevo video. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rampan a duro. Y nos vemos a la próxima.